8 de febrero, 8 de la mañana con 14 minutos. Lo hubiésemos traído viernes 13, pero no cayó, señores. Así que aquí está con nosotros, ya listo y preparado, en primer lugar, Rafael Cardoso, para presentar las ultimitas y para traernos las novedades. Y hoy habíamos prometido que se viene un personaje emblemático, histórico de esta guerra. ¿Será hombre, será mujer? No sabemos. A menos de que Gianfranco ya lo haya ponchado en la transmisión. Ya ponchó ya. Ah, ya. Así que, en unos instantes más, primero, déjeme darle la bienvenida al señor Rafael Cardoso a este bloque que se ha convertido en tu favorito. Aquí, en Onda Cero, es momento de saberlo todo en los espectáculos del búnker. En el búnker, es momento de los espectáculos. ¡Sí! 8:15 de la mañana, empezando los espectáculos aquí en el búnker. Mira, voy a contar hasta 10 para que entre en la transmisión de Onda Cero TV. ¿Hasta 10? Por favor. ¡Ay, Dios mío! 10 segundos tiene nomás. Entro. Onda Cero TV. Para que vea lo que voy a hacer y quién voy a presentar. Onda Cero TV en el Facebook. ¡Ay, Dios mío! ¿Entraron? Ya entraron. Déjame ver acá. Onda Cero TV. A ver. La gente ya entró ya. Gianfranco ya lo puso. Estoy entrando también, quiero verme también. Ya te malogró el chiste. ¡No! Pero bueno. ¡No! Ingresa a Onda Cero TV. A ver, pero ahorita. Ya. Ahorita. La gente está entrando. Porque mira, ¿ves el periódico que está en mi mano de los chismes? Voy a hacer eso. ¿Qué? ¡No voy a hablar de la gente! Rafael Cardoso en los espectáculos, ¿qué ha pasado? ¡Yo voy a hablar con mi invitado! ¡Ah, su Dios mío! El que empezó el búnker. ¿Qué? ¡Creador del búnker! ¡Claro que sí! ¡No puede ser! Yo pensé que el creador era Sandoval. Él no es solo histórico en esta guerra. ¡Es histórico en el búnker! ¡Ah, su Dios mío! ¡Y le doy la bienvenida! ¿A quién? Espera un ratito. Oye, hay mucha gente que se está conectando. Conéctense ahorita a Onda Cero TV en el Facebook. Ya estamos. Ahora sí. Voy a presentar como le presentaba Matías Bridio. ¡Ah, su Dios mío! ¡Con ustedes! ¿Quién? ¡Nicola Porchela! Sandoval, ¿cómo están mis hermanos? Los he extrañado, muy contento de estar acá con ustedes en Onda Cero Te Activa, como todas las mañanas, yo escuchándolo siempre. Cuando me levanto, la verdad, porque Rafael lo único que me habla todo el momento y que llego es de esto, es guerra, Rafael. Dime qué está pasando, porque ni yo sé lo que pasa. Ya, antes de nada, quiero preguntarte. A ver, dime. 8:17 de la mañana, sí, ya tomaste tu tercera dosis. Ya tomé mi tercera dosis. Pero estoy preguntando de la Duratestón, de Winstrom. No, lo veo grande, está un monstruo. A ver. Escúchame primero, Sandoval. ¿Qué estábamos conversando con el señor Rafael Cardoso? Que por favor, córtale la música. Invita a la gente a que se vacune, Rafael. La vacuna salva vidas. Vamos, Rafael Cardoso. Dale, Rafa, de con verdad. Ustedes. Yo tengo la tercera dosis, ¿ah? El mensaje del brother Cardoso. Con todo. Quiero pedir a toda la nación peruana. Y extranjera también. Que sumemos. Vamos a tomar la vacuna. Está ahí para nosotros. Te lleva solo 5 minutos. ¿Tiene una cerca a tu casa? Puesto que sí. Sí, sí. Por favor, con la ayuda del señor Castillo y Onda Cero, ponte el hombro. Rafa, es pon el hombro, no ponte el hombro. Todavía tienes eso. Lo que pasa es que Rafa, yo les voy a explicar. Papá, es que estoy haciendo el ritmo. Allá, Rafa traduce. Ritmo dominicano. Rafa, ritmo ¿cómo es lo tuyo? Tú traduces, ¿no? Tú traduces en tu cabeza. Sí. Hay una traducción del español rápida. Al portuñol. Del portugués del portuñol, al español. Y sale la cochinada que habla. Eso. Sí. Sale el portuñol. Sale el portuñol. Escúchame, Nicola Porchela. Dímelo, papi. Vamos directo al grano. Vamos a dar así en la yugular. A ver. Tú vuelves a esta guerra, ¿o? Tensión, Sandoval. Señores. Porque escúchame,
Yo vi la promo, linda la promo. Sí, bonita. Pero no, yo no vi un Nicola Porcella, no vi un Rafael Cardoso allá. Una Angie Arizaga. No, 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 no hay. ¿Dónde están los históricos? Una Carlita Arriola. Carlita. Ah, su Dios mío. Gina Malpartida. Antonio Pavón. Antonio Pavón. Melisa Loza. Melisa, no los vi. Claro. ¿Dónde están los históricos? La gatita. ¿Qué la gatita sí estaba? ¿No has visto tú la promoción, hermano? ¿Qué ha pasado? Porque ¿quién es histórico? ¿A dónde se fueron? Ignacio Baladán. ¿En qué asilo los encuentro? Ignacio nunca va a ser un histórico. No, no, olvídate, no. Hugo García, hablo en tu cara, sigue de viaje. Tú no eres un histórico. No, Hugo es modelo de allá de Nueva York. Patricio Parodi, Patricio, no eres histórico. Bueno, para el productor, pues. Vaya. Bueno, es distinto. Entonces, ¿dónde están los históricos? Porque salió de la boca de Yaco. He traído a los mejores, he traído a los históricos. Bueno, como que los mejores, mejores compitiendo en ese video no estaban. O sea, así, a ciencia cierta, como que los mejores, mejores compitiendo no estaba. Yaco es el capitán histórico, sí. Yaco sí. Es el león histórico. Sí. Pero después como que he traído a los mejores, está medio complicada la vaina ahí, ¿no? Y empieza este lunes, ¿ah? Este lunes ya empieza. Rafael, te vas a sacar la capucha y van a decir, ¡con ustedes! ¡Quiso ser conductor! No vuelvo, yo no vuelvo. ¡Quiso ser locutor! No vuelvo, no vuelvo. ¡Quiso ser empresario de la barra! No vuelvo. ¡Pero vuelve! ¡El hombre increíble! No, ¿ustedes creen que vuelvo o no? ¿Qué dicen ustedes? Yo pienso, él nos ha prometido aquí, ¿ya? Nos ha prometido a todo el Perú a nivel nacional, gracias a la señal de Onda Cero, que no va a estar. No va a estar. A ver, yo les quiero decir algo. Y estamos en grabación acá, estamos en vivo. Estamos en vivo. ¿Cuántas veces prometió Rafael Cardoso casarse en 10 años? 11. 11 veces. Recién al décimo año Rafael le ha propuesto matrimonio. ¿Y ustedes siguen creyendo en la palabra de Rafael Cardoso? Bueno, él sí. Ha jurado. Ha jurado que no va a estar ahí. ¿Cuántas veces Rafael Cardoso les dijo, oh Ricky, lo que tú me hiciste no tiene nombre, yo no vuelvo a la radio? Yo no vuelvo a la radio. Y aquí lo tienes en la número uno. En la número uno, Onda Cero. Tú me cambiaste por dos chicos que no decían nada. Eran aburridos. ¡Qué fuerte! Este es Guerra en la radio, pasó lo mismo, ¿no? Sacar a Rafael, traer a otro. No, traer a Rafael porque no funcionaron. No, pero escúchame, yo voy a ser sincero acá. ¿Por qué no regreso a Este es Guerra? ¿Por qué? Porque el año pasado, yo hablo así en Red Nacional, no me gustaba cómo hacían Este es Guerra. No me gustaba la gente cómo competía. La gente, no sé, no tiene sangre en la cara. La gente no tiene amor por el equipo. La gente estaba allá solo para cumplir su horario. Parece que una persona que va al trabajo trabaja de 8 a 8 solo para cumplir y se va a su casa. Claro. Así era Este es Guerra el año pasado. Por eso que para mí tiene gente que no tiene que estar ahí. Pero con los nombres, con los nombres que están sonando, va parecido por ahí. O sea, no es... Mira, no hay nada fuerte tampoco. Mira, pero vamos a ver, tú sabes que esta guerra siempre te sorprende. Pero siempre tiene hay un cosas Twitter, mira, de Farándula Manía, ese que vimos, Nicola. Y mira los nombres que son posibles, ¿no? No estoy diciendo que es. La gente empezó a chismear por Twitter, ¿no? Claro, se filtró. Eso, mira. Austin y Flavia regresaría para competir con Pato y Luciana. Ay, su Dios mío. Regresaría Rosángela y Yasmín Pinedo. Rosángela no es histórica, Yasmín no tanto, ¿no? No. Sí, y Michelle Seufer. Ah, Michelle sí, pues. Tiene el nombre. Dijeron que regresaría Fabio. ¿Y qué más? Y el activador y Melissa Paredes. ¿Qué? El activador de Guerrero no es histórico. Sí, pero tiene que haber una mezcla, ¿no? Tiene que haber una mezcla, porque creo que en la promoción dicen, son los 10 años de Esto es Guerra. ¿Dónde está Nicola Porcella? ¿Dónde está Rafael Cardoso? Imagínate si viene Esto es Guerra, el activador, Melissa Paredes. Ah, su Dios mío. Y Paola Manzanal. ¡Qué fuerte! No. ¡Imagínate! No. Pero eso va a parecer más Bienvenida a la Tarde. Claro, a mí Bienvenida a la Tarde me encantaba. Yo quisiera que Bienvenida a la Tarde vuelva a la televisión. Claro. Me encantaría ver de nuevo era muy buen programa. A la Carlota, a todos. Era muy buen programa. Sí, Laura Barcayo, increíble. El nuevo conductor, ¿quién va a ser? Buena pregunta. La chata sigue, ¿no? El niño Alfredito.
Podría ser Rafael Cardoso, no, un Nicola Porchela, un Jaco Esquenaz. ¿Verdad, Nicola? No te hemos hecho la pregunta. ¿Te han llamado de verdad? Contesta con sinceridad. Con sinceridad, con sinceridad. Rafael sabe esa llamada que hubo. ¿Ah, sí? No era ni lo que yo esperaba ni lo que ellos esperaban. O sea, olvídate. No hubo ni siquiera 3 minutos de conversación. Ay, gracias para ti, gracias para mí y chao. Yo igual, el lunes ya estoy volviendo para México. El lunes tengo que viajar a grabar unas cosas en México. Ya. Pero de ahí vuelvo. Vamos a ver qué va pasando en ese transcurso que regreso. Claro. ¿Te vas a hacer casting a México? No. Voy a grabar un piloto. Aunque ya quisiera que me llamen un casting en México. Feliz. Por favor. ¿Tú sabes lo que sería entrar a una novela allá? Sería hermoso. Ya ni le hablo a Rafael ni le contestaría el teléfono. Mira, si cuando estoy allá le contesto poco, imagínate. Ahora es de verdad. Déjame preguntar acá a la gente rapidito que me va inscribiendo acá en la transmisión. ¿Qué dicen? ¿Quién no tendría que regresar a esta tierra? ¿Tú? Esa es la pregunta también. ¿Quién no tendría que volver de los que estaban, no? No, yo no voy a estar, yo estoy diciendo. Rafael, vamos a hacer algo. A ver. Rafael, vamos a hacer algo. Estoy leyendo acá a ustedes, ¿no? Escriban. Si tú vuelves a esto es guerra, castigo. Tienes que tener un castigo. Así es. Ah, también. Tiene que tener un castigo. ¿Qué castigo? Te rapas la cabeza. Me rapo la cabeza. Te rapas, entras más joven, chibolito. Rapadito. Ya estoy más joven, chibolito. No. Oh, mira. Por favor, ponchame acá, Jan. No, ya sé qué hacemos. Mira, ahí está Rafael, como es pro vacuna, como todos nosotros, que se disfrace de una vacuna y que salga a la calle a repartir flyers. Ahí está. Me parece bien. ¿Ya? Si es que él entra, esto es guerra, que Rafael salga por acá, por la calle, por donde está Onda Cero, a repartir flyers. A incentivar la dosis de refuerzo. Así es. Hay que conseguir un disfraz de vacuna. Y si vemos el día lunes entrar a Rafael Cardoso, el día martes él está en la Javier Prado, en el semáforo, disfrazado de vacuna. Nicola, por ejemplo, ahora sería la tercera dosis. ¿Por qué? Porque sería el refuerzo en esta guerra. Tiene tus cositas, Rafa, todavía, ¿eh? Te quedan. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te dice la gente? Estoy escribiendo el nombre todavía. 8:26 de la mañana. Se acabaron los espectáculos. Pero vamos a seguir con Nicola. Puede quedar hasta las 9 con nosotros. Me quedo contigo, Rafa. Me quedo acá con ustedes. Muy bien, 8:27 de la mañana. Ahora mira, te voy a enseñar lo que Sandoval hace. Lo único que hace. ¿Qué hace? A ver. Él aprieta un botón, mira. No. Sí. Eso. Mira, ahí está. Es la magia. No. Él es para apretar play nomás. Pero a ti te pagan solo para hablar tonterías y nadie dice nada. Ay, mira. Escúchame, está de moda. Ahora yo voy a sacar mi programa con Pablo Heredia. ¿Viste lo que Pablo dijo? No. Que yo no tengo una parte en el cerebro que por eso hablo tonterías nomás. ¿Va a salir eso por YouTube? Sí, Nicola no tiene inhibición. Inhibición. Dice que no tengo inhibición. Dice, gente, por favor, entiéndalo. Él no tiene inhibición, por eso habla lo que habla todo el tiempo. Dice, comprende. 8:27 de la mañana, Sandoval hace lo único que hace. Aprieta. Ponte play. Ahí, ¿ves? Muy bien, de música. Eso nomás. Por amor, yo te...